Cátedra Itinerante y Abierta de la Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros. La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz. Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto, además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía. Cuando tenga la tierra. Programación de la Cátedra. Sesión 1. Urbanismo, ruralidades y educación popular. Cátedra itinerante. Agosto 25, de 3 p.m. a 5 p.m. Lugar: Colegio IED Kennedy. Calle Quinta A, número 72A69. Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional. Miércoles 2 de septiembre, de 5 p.m. a 8 p.m. Lugar: Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía. Calle 73, número 1453. Cantaré. Vamos a iniciar la cátedra con una presentación del profesor Harold Córdoba, director del Departamento de Ciencias Sociales. El tema es crecimiento urbano y derecho a la ciudad en Bogotá. Entonces, esperemos a ver qué nos propone el profesor Harold. Profe, son todos suyos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estudiantes, profesores, directivas, colegas. Bueno, muchas gracias por esta invitación en esta tarde para hablar de un tema que desde mi punto de vista es bastante interesante porque nos permite entender el lugar donde vivimos. En este caso en particular, la ciudad de Bogotá. Comprender, entender el proceso en que se ha venido produciendo esta ciudad y sobre todo desde sus habitantes, desde las prácticas que cada uno de nosotros estamos realizando para ir transformando esta ciudad. Esta ciudad no es solamente edificios, calles, parques, sino que esos edificios, esas calles y esos parques son el resultado de los procesos geohistóricos que han permitido que esas estructuras nosotros las podamos estar observando. Esta presentación entonces tiene dos aspectos que quiero desarrollar. Por un lado está el crecimiento urbano, o sea, en qué momento o cómo fue el proceso en que Bogotá se convirtió en toda una ciudad. Y por otro lado, un concepto que venimos utilizando y que incluso aparece a través de la prensa, que está relacionado con el derecho a la ciudad. Vamos a relacionar esos dos aspectos porque nosotros, como habitantes de esta ciudad, tenemos la posibilidad de acceder completamente a ella, y eso permite entonces el ejercicio de la ciudadanía y de la democracia como habitantes que somos. Bueno, esta gráfica que ustedes están observando, venga a ver que por aquí traigo un proyector, muestra cómo ha sido el crecimiento de la ciudad de Bogotá. Las ciudades son relativamente jóvenes o recientes en la historia de la humanidad. Cuando digo que son relativamente jóvenes o recientes es que no tienen más de 200 años, la ciudad contemporánea. Antes, la especie humana no vivía como vivimos nosotros actualmente. Incluso en el año 2010, más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Hasta hace 5 años, la mayor proporción de los habitantes del planeta vivían en zonas rurales. Ahora vivimos completamente en la ciudad, o más de la mitad de la población
vive en centros urbanos. Eso es un cambio y una transformación importante, fundamental, porque eso nos lleva a nuevas problemáticas y a nuevos temas que nosotros debemos tratar. Y esta gráfica entonces muestra lo que ha venido pasando en ese proceso de transición con Bogotá. Ustedes saben cuántos habitantes tenía esta ciudad hace 100 años. Bogotá apenas tenía 12.000 habitantes. 12.000 habitantes. 100 años después, estamos llegando a una cifra de cerca de 8 millones. Ese es un salto grandísimo que hay que comprender. Ustedes seguramente nacieron aquí en Bogotá. Tal vez lo hicieron sus padres, pero seguramente sus abuelos no lo hicieron, sino que emigraron precisamente de esas zonas rurales hacia Bogotá y aquí han visto crecer sus familias. Ese es el cambio al que estamos dando cuenta. Esta gráfica muestra rápidamente aquí, en 1950 estamos hablando de 830 mil habitantes. Y las proyecciones entonces para el año 2010 es de 7.800.000. En Bogotá y el área metropolitana podemos estar especulando que para el 2015 entre Bogotá y el área metropolitana, es decir, los municipios que lo circundan, podemos estar teniendo 10 u 11 millones de habitantes. Bueno, no se alcanza a observar muy bien, pero estos mapas están ilustrando cómo ha sido el crecimiento de Bogotá. Ustedes ven los límites y estas manchas que ustedes observan, no es que estén mal de los ojos, no. Esas manchas precisamente lo que está mostrando es con el paso del tiempo cómo ha venido creciendo la ciudad. Este primer mapa, a ver si nos devolvemos un poco, este primer mapa es de 1900, no sé si ahí podemos leer exactamente la fecha, es de 1900, de 1905. Bogotá estaba absolutamente confinada a lo que conocemos actualmente como el centro histórico, las localidades de La Candelaria, ¿sí? Y el resto estaba absolutamente o en parte despoblado. Luego aparecían algunas manchas como aquí en Suba o Bosa o más hacia el norte de Usaquén o algo chapinero, pero eso era Bogotá en 1900. Incluso le llamaban la Mesopotamia de los Andes porque se encontraba entre dos ríos, no entre el Tigris y el Éufrates, sino en esos dos ríos. Cuando ustedes van al centro los pueden visitar, que son el río San Agustín y el río San Francisco. Hasta hace 100 años, los límites de la ciudad se restringían a esos dos ríos. Con el paso del tiempo, ustedes ven que esta pequeña mancha se va incrementando hasta llegar a 1993, que es este mapa, en que ya está cubierta casi toda la ciudad. Si tuviéramos un mapa del 2015, seguramente estaríamos observando que esa mancha supera los límites de la ciudad y va hacia la área metropolitana. El siguiente mapa ilustra un poco esa imagen. Es decir, ustedes comienzan a ver las localidades de Bogotá y a la vez los municipios circundantes, ¿sí?, como Soacha, Cibaté, Paca, Chía, Cota, que de alguna manera ya están articulados con esta ciudad. O sea, Bogotá en 100 años ya no solamente está restringido hasta el río Bogotá, que es como su límite, su frontera, sino que ya la ha superado, porque muchos de nosotros viajamos todos los días de esas localidades, esos municipios vecinos, hasta la ciudad de Bogotá, ya sea para estudiar o para trabajar. Por eso es que estamos hablando que en 100 años pasamos de tener 12.000 habitantes a cerca de 11 millones de habitantes. Y
y eso acarrea entonces otro tipo de preguntas, problemas, temáticas que hay que tener en cuenta. Y ustedes como futuros ciudadanos, pues que deben considerar en el momento de ir habitando este espacio. Bueno, ahora me devuelvo entonces un poco en el tiempo, porque nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos en la actualidad ha sido así por siempre. Antes de la llegada de los europeos en el siglo XV, el altiplano cundiboyacense estaba habitado por más o menos 1 millón de habitantes, y ese 1 millón de habitantes no lo hacían en centros urbanos, sino lo hacía a partir de población dispersa. Este mapa, que se elabora a partir de las crónicas de la colonia, está señalando o está mostrando cómo estaba distribuida la población antes de la llegada de los europeos. Cuando llegan los europeos, comienza un proceso de comenzar a obligar a la población que allí residía a que comience a vivir en ciudades o en pueblos, lo que se denominó en la época como pueblos de indios. Y por eso entonces tenemos el origen de la ciudad de Bogotá. Esta es una imagen ya no de la Bogotá colonial, sino de la Bogotá republicana, o la Bogotá del siglo XIX. Que está confinada precisamente en el centro, ¿no? unas calles supremamente estrechas y zanjas que se abrían en la mitad de esas calles. Si ustedes van al centro de la ciudad, seguramente van a encontrar algunas evidencias de cómo estaba la ciudad en el siglo XIX. Por lo menos esta imagen muestra una ciudad relativamente limpia, porque generalmente el centro de Bogotá, o la Bogotá republicana, la Bogotá del siglo XIX, tenía serios problemas de salubridad o de manejo de basuras. Todas las basuras eran depositadas en la mitad de la calle. Los habitantes no tenían sanitarios. Entonces, no sé si en las casas todavía encuentra uno la típica bacinilla. La gente utilizaba en el siglo XIX y buena parte del siglo XX era la bacinilla. No existía sistema de acueducto ni existía sistema de alcantarillado. La gente hacía, por ser decente, pipí y popó en la bacinilla. ¿Y saben a dónde iba la bacinilla con el pipí y el popó? Por la ventana, exactamente, y era depositada en la calle. Por fortuna, si uno va al centro de Bogotá, hay una leve inclinación, o sea, hacia los cerros hay una leve pendiente, y como llovía, es lo que permitía entonces que todo el pipí y el popó se fuera lejos de la ciudad, o hasta lo que en ese momento era donde habitaban o estaban esos habitantes. Esta foto no lo muestra, pero las crónicas del siglo XIX mostraban esos problemas de salubridad. Y es que además del pipí, el popó, la basura, en los techos, pues eso estaba lleno de chulos, ¿sí? O sea, cualquier perrito, gato que se iba muriendo, eso terminaba allí, y con la basura los chulos llegaban inmediatamente. Esa era la Bogotá, un poco, en parte la Bogotá del siglo, es la imagen que puedo recobrar a partir de esta fotografía del siglo XIX, ¿sí? Es una ciudad, un pueblo todavía, por decirlo así, de apenas 8.000 habitantes, con problemas de salubridad y que mantenían una relación con el resto del país. Pero esa es un poco la ciudad donde estamos habitando. Sigamos. Bueno, este es el sector de... Esta es una imagen de 1895. Este es el sector de San Victorino, que ahora existe la plazoleta de la mariposa, ¿sí? Entonces, en ese sector, esta es la imagen de ese sector, que era el extremo, ¿sí? El extremo occidental de la ciudad. Prácticamente ahí era donde llegaba todo lo que se arrojaba en la parte superior, en este sector de la ciudad. Y bueno, ahí se comienzan a construir las vías, ¿sí? Ahí, bueno, no sé exactamente a qué corresponde la imagen, pero la construcción de vías, la celebración de fiestas en ese sector, porque en San Victorino, la Plaza San Victorino, era la que permitía conectar, o era donde entraban y salían los productos con todo el altiplano cundiboyacense e incluso con el mercado internacional. Bueno, cuando les señalaba que no había acueducto y alcantarillado,
Es esta imagen, es una imagen de 1920, es decir, los problemas de salubridad, de agua, ¿sí?, continuaron también en el siglo XX. Entonces esta imagen de 1920 muestra una figura que se llama las aguateras, que precisamente iban a las pilas, ¿sí?, las pilas de agua. ¿Ustedes han ido al Chorro de Quevedo? Pues cuando ustedes iban al Chorro de Quevedo, ¿sí?, el Chorro de Quevedo, llegaban estas aguateras precisamente con sus tinajas a recuperar agua y llevarla hacia las casas, porque a las casas no llegaba agua. Y lo mismo sucedía con la plaza Simón Bolívar. Era similar, habían pilas donde uno podía recuperar el agua y llevarla hacia las viviendas. Y eso sucedía un poco hasta 1920, teníamos la presencia de estas mujeres que iban a recoger agua en sus tinajas. Siguiente. Bueno, esta imagen es de 1927. Si ustedes piensan un poco los mapas y estas imágenes que estamos mostrando, pues si bien hay ya un avance, un proceso de modernización en la ciudad, pues es una ciudad también bastante especialmente rural, hasta 1900, por lo menos hasta 1950. Esta es una imagen de 1927 del parque principal de la localidad de Suba. Y ahí es donde se señala la profunda ruralidad de esta ciudad hasta hace muy pocos años. Siguiente. Ya después de los años 30 y todo el proyecto modernizador en Colombia, todo el proyecto modernizador comienza a cambiar profundamente esta ciudad. Es precisamente a partir de los años 30, con el proceso de industrialización, ¿sí?, que la migración comienza a incrementarse y pues comienza a transformarse profundamente esta ciudad. Esta es una imagen, una fotografía aérea del Instituto Agustín Codazzi del año 1948. Bueno, ustedes tal vez alcancen a observar algunas cosas, pero aquí aparece la calle 26, el centro internacional, la plaza de toros, pero comienzan entonces ya la ciudad, esa que estaba confinada a la Mesopotamia, ¿sí?, ya rompe sus límites, comienza a crecer, comienzan a aparecer los grandes edificios. Siguiente. Bueno, yo cuando les digo que había problemas, porque nosotros pensamos hoy en día que es ahora que tenemos problemas con las basuras, o que tenemos problemas con el agua, o que tenemos problemas con Transmilenio. Uno se pone a ver, o con el transporte público, uno comienza a ver las imágenes de la historia de esta ciudad y los problemas con el manejo de las basuras, el agua o el transporte ha sido permanente. Entonces, esta no es una imagen de Transmilenio o de algunos años atrás, es también de 1948 y es el tranvía, porque aquí tuvimos y hay algunas evidencias de la existencia del tranvía. Este era el tranvía eléctrico, porque en principio fue tranvía de mulas. Sí, estos vagones que iban por rieles estaban tirados por mulas, ¿sí? Y entonces este ya es un proyecto mucho más moderno, que es el tranvía eléctrico, que se movía desde el centro de la ciudad hasta la localidad de Chapinero, ¿sí? Y como ustedes pueden observar, estos racimos humanos estaban desde esa época. Pero ese era el proyecto modernizador: edificios, tranvías, mejoramiento en los servicios públicos, ¿sí?, que hacen que se esté transformando y sea otra cosa de la que existía solamente algunos años atrás. Siguiente. Y otro hecho modernizador de la ciudad, que incluso acelera su crecimiento hacia el occidente, es precisamente la construcción, la fundación del aeropuerto El Dorado. Y aquí era antes de que el aeropuerto. No, es para que. Pero está bien, es decir, en la medida en que podemos vamos dialogando, podemos intervenir. El profesor señala algo que es cierto, es decir, antes de que existiera el aeropuerto El Dorado, estaba el aeropuerto de techo, que estaba precisamente en este sector de la. Ah, bueno, estamos sobre la pista del aeropuerto de techo, ¿sí?, que servía
a la ciudad antes de la inauguración del aeropuerto El Dorado. Incluso el aeropuerto de Techo era más importante que el aeropuerto El Dorado. Por eso se construye, en las primeras reuniones de la Organización de Estados Americanos, se construye en la ciudad la Avenida de las Américas, era para conectar el aeropuerto de Techo con el centro de la ciudad, porque tocaba llevar rápidamente a los mandatarios en esa reunión de presidentes del continente. Entonces, este es el aeropuerto Dorado, fundado el año de 1959. En el año 73, ¿sí?, se construye entonces el primer centro comercial en Bogotá. Ahora son muy comunes, e incluso parte de nuestras prácticas los fines de semana es ir al centro comercial, pero es un fenómeno absolutamente nuevo, reciente. Unicentro comienza a construirse en esa época hacia el extremo norte de la ciudad. Siguiente. Bueno, para el siglo XXI, ¿qué estamos viendo en la actualidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Esta imagen entonces presenta parte de los barrios que nosotros habitamos, parte de los barrios que nosotros residimos. Este es el sector de Ciudad Bolívar, la localidad de Ciudad Bolívar, que reúne más o menos 1 millón de habitantes. Siguiente. Y esta imagen recoge múltiples elementos de lo que viene pasando también en la ciudad. En el centro, aparece una de esas casonas del siglo XIX con un graffiti que dice plan centro igual exclusión. Es decir, durante los últimos años, lo que hemos observado en la capital colombiana es una cantidad de reformas, de transformaciones que están llevando también que las personas busquen moverse en ese espacio, ¿sí? Y entonces, parte de esos proyectos tienen que ver con la transformación que se está dando en el centro de la ciudad. Ustedes, les hablé hace un momento del río San Francisco. Ahorita ustedes lo han visto, ¿verdad? Cuando han ido al Chorro de Quevedo, ¿no han visto el río San Francisco? Es uno que cuando uno camina por el centro de la ciudad, lo elevaron, lo sacaron porque antes estaba subterráneo. En el crecimiento de la ciudad, decidieron dejarlo por debajo de las calles y recientemente lo han sacado. Y eso hace parte de ese plan centro, es decir, volver a embellecer el centro de la capital colombiana, sobre todo para permitir inversiones de capital en ese sector de la ciudad. Pero como existen esas transformaciones, bueno, está un poco en la sombra. Aquí está la sombra. Pero otro fenómeno que yo creo que ustedes lo observan cuando caminan es que casas que antes existían, ahora se están derribando precisamente para construir grandes edificios al lado de las mismas. O sea, ese proceso también viene siendo continuo. Este fenómeno acá, esto está sucediendo sobre la calle 26. Es, bueno, el proyector no funciona muy bien, pero aquí en esta parte, este es el eje de la calle 26. Ustedes podrán observar en algún momento, en alguna salida de campo, que la calle 26 también viene cambiando bastante. Siguiente. Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Porque hemos señalado cómo ha venido, entonces, con el paso del tiempo, creciendo la ciudad y volviéndose mucho más compleja de lo que era hace 100 años. Pero, ¿qué pasa con los que estamos viviendo o estamos residiendo en este espacio urbano? La pregunta que se han hecho algunos es, ¿hemos tenido nosotros la posibilidad de ir construyendo esa ciudad, de poder acceder a la misma? Es decir, ¿nosotros como habitantes podemos exigir el derecho sobre esa misma ciudad? Y sobre todo, el derecho a ejercer nuestra ciudadanía sobre esta ciudad como valor de uso. Tal vez en las clases por ahí de economía o de historia o de geografía, no sé,
No sé si ese concepto de valor de uso haya aparecido. ¿Por qué lo digo? Porque en la ciudad, en la actualidad, sobre todo en ese proceso de construcción de edificios, de centros comerciales, de grandes vías, se privilegia el valor de cambio sobre el valor de uso. Vamos a poner un ejemplo sobre qué significa el valor de uso o el valor de cambio. ¿Sí? En este momento se privilegia el valor de cambio y lo que necesitamos es que se privilegie el valor de uso sobre ese. El valor de cambio, todo objeto, ya decían desde el siglo XIX, es que todo objeto, digamos este proyector, tiene un doble valor. Tiene por un lado el valor de cambio y por otro lado tiene el valor de uso. ¿Cuál es el valor de cambio de este proyector? Es la capacidad que tiene para ser intercambiado por otro tipo de objeto. ¿Sí? Eso como nosotros lo materializamos cuando vamos a la tienda y pagamos un dinero por la compra de este objeto. Entonces nosotros nos podemos beneficiar de este objeto o de cualquier otro en la medida en que lo podamos comprar. Y lo que estamos diciendo es que tenemos derecho a la ciudad no solamente en la medida en que podamos comprar lo que tenemos en una ciudad como Bogotá. O sea, no solamente tenemos derecho al valor de cambio, a comprar una casa, un apartamento, un automóvil, sino también tenemos derecho al valor de uso. ¿Y cuál es el valor de uso de este objeto, de este proyector? En este caso en particular es la capacidad que tiene para proyectar una imagen. Y lo que estamos señalando es, para nosotros los habitantes de este espacio urbano, para nosotros que estamos residiendo en este lugar, y es que esta ciudad tiene una cantidad de servicios, de ofertas, la salud, la educación, la movilidad, el agua, la electricidad, que podamos gozar de esos beneficios, no solamente porque tengamos con qué pagarlo, sino porque es un derecho que tenemos todos al estar residiendo en este espacio. Pero esta idea que estamos proponiendo no resulta nueva. Los habitantes, en la misma medida en que se ha dado la historia de esta ciudad que se ha venido construyendo, han venido ejerciendo precisamente ese valor de uso, a reivindicar esa posibilidad, ese derecho que todos tenemos de beneficiarnos de los servicios o de la oferta que encontramos al habitar el espacio urbano. Y ahí sí nos devolvemos un poco también en el tiempo. No. En el proceso de irse urbanizando Bogotá y con el proceso de industrialización, los más afectados o los más perjudicados durante el siglo XIX eran los artesanos. Es decir, aquellos que tenían su carpintería, ¿sí? Los que hacían telas, los que fabricaban en sus casas sus propios objetos y comercializaban con ellos. Un caso del siglo XIX bien conocido en el caso bogotano es que, por ejemplo, nosotros antes de consumir cerveza, consumíamos la chicha. Pero una vez vino el proceso de industrialización, se desmontan completamente las fábricas artesanales de chicha y nos impusieron el consumo de cerveza en botellas. Una vez Leo Kopp, el alemán, que funda la cervecería Bavaria en el centro de Bogotá. Y los artesanos de la época resintieron eso. Resintieron porque les estaban quitando su capacidad, su forma de existencia. Y desde el mismo siglo XIX y hasta el siglo XX, los artesanos salían a las calles a protestar para defender su empleo, para defender su trabajo. Ese descontento que existía en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX
Ya vimos el tranvía y ustedes se habrán preguntado, ¿y qué se hizo el tranvía? En las protestas urbanas de 1948, básicamente con el Bogotazo, pues fue destruida parte de esa ciudad, parte del centro de la ciudad, y a la vez fue incendiado el tranvía. Esas protestas entonces estaban asociadas a reivindicaciones sociales que existían alrededor de la figura de Jorge Eliécer Gaitán. Eso hizo que cambiara la ciudad completamente, porque por ejemplo las élites que vivían en el centro de Bogotá hasta los años 50 o hasta la década del 40, al ver la protesta urbana, se fueron del centro de la ciudad y se fueron cada vez hacia el norte de la capital colombiana. Y las clases populares, las poblaciones con menos ingresos, comenzaron a irse hacia el sur de la ciudad. Y eso generó una diferencia en el espacio urbano que nosotros tenemos muy marcado, y es que las élites generalmente están hacia el norte de la capital y las clases populares generalmente están hacia el sur de la capital colombiana. Y las dos rara vez se encuentran. Y en una configuración del derecho a la ciudad, es que esos esquemas deben desaparecer, esos esquemas no deben existir, esos procesos de segregación no se deben dar, esa separación tan profunda o tan extrema en clases sociales como la que vive una ciudad como nosotros, como la de Bogotá. Este es otro proceso, es decir, estamos hablando del derecho al empleo, cuando hablamos de los artesanos, que comienzan a desaparecer, el sastre ya no existe, el sastre desaparece, el zapatero desaparece, ya no está, tuvieron que transformarse, ¿sí? El derecho a vivir todos juntos, todos en comunidad, no existe porque los que tienen con qué pagar se van distanciando más de los que no tienen, pero también está el derecho a la vivienda. Ustedes imagínense millones o miles de campesinos llegando a Bogotá durante los años 50. ¿Y a dónde van a vivir ellos? ¿A dónde? ¿A dónde van a residir? Pues el 70% de Bogotá fue construido por sus propios habitantes, lo que se denominan procesos de autoconstrucción, de gente que compraba su propio lote, ¿sí? Y en la medida en que iba teniendo ahorros, durante el fin de semana iban construyendo el primero, segundo o tercer piso en su casa. Nadie les ayudó, el Estado no les dio un subsidio, ¿sí? La gente fue haciendo sus propias edificaciones. Y durante los años 60 se dieron fuertes luchas también para poder tener un lugar donde vivir. Y este es el caso de esta imagen que se llama el barrio Oricarpa, que también se encuentra cerca al centro de Bogotá, que es un barrio autoconstruido, ocupado, donde las personas comenzaron a hacer sus edificaciones. Aquí rápidamente se muestra. Porque desde los años, desde el 61 hasta las finales de la década del 60, el Policarpa, este material se llama el parol, o el. En las estrategias, por ejemplo, de construcción del barrio Policarpa, el para hoy es el para hoy. Para que la policía no lo sacara, tocaba demostrar que uno llevaba mucho tiempo residiendo en ese lugar. Entonces la gente en el Policarpa comenzó, los habitantes del Policarpa, hacían casas con anterioridad y después simplemente las transportaban hasta el predio o hasta el lote que iban a ocupar. Entonces por eso ustedes ven que las casas son de madera y de plástico o de otro tipo de material que se llama para hoy o para hoy, porque tocaba hacerlo para hoy. O sea, era un proceso de construcción muy, muy rápido. Entonces, y ese proceso es constante durante los años 60 y 70. Es lo que caracteriza la construcción de la ciudad. Si ustedes preguntan a sus padres o a sus abuelos, seguramente esas viviendas fueron construidas a través de ese tipo de proceso en este sector. Siguiente. Sin embargo, deben decir una cosa, es decir, durante los años 50 y los 60, con el Bogotazo, con la protesta urbana, hay una respuesta por parte de los Estados Unidos que se denominó la Alianza por el Progreso, y por eso surge la localidad de Kennedy. Que la localidad de Kennedy es construida un poco para
ralentizar la protesta social. O sea, había mucha protesta social, sobre todo por el problema de acceso a la vivienda. Entonces lo mejor era hacer una localidad, un barrio, en el marco de la Alianza para el Progreso, para darle vivienda a la gente y con eso un poco desactivar la protesta social que estaba en la época. Bueno, esta es una imagen para decir la protesta social durante los años 60 o 70 era muy fuerte. Esto es el paro cívico del 77, que es catalogado con las protestas de, por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, en el momento en que las ciudades se ha presentado una movilización social muy fuerte. Bueno, en la ciudad entonces también aparece parte de la historia del M-19 y la toma y la retoma del Palacio de Justicia en el año 1985, en noviembre del año 85. Parte también de esas reivindicaciones por la democracia en el país. Siguiente. Estamos hablando de democracia, pero el derecho a la ciudad también es educación. También es educación. Y en el año 2011 también se presentaron grandes movilizaciones en la ciudad para detener una reforma a la educación. Y sobre todo exigiendo algo que todavía no existe para la educación superior, es la educación gratuita. ¿Sí? La educación gratuita, que es una reivindicación del movimiento estudiantil también. ¿Sí? Entonces, esta es parte de esa protesta que se está dando en ese instante. Sigamos. Y más recientemente nosotros estamos viendo muchas organizaciones sociales que están teniendo reivindicaciones alrededor de vivir en entornos limpios, de la protección de la naturaleza. Entonces es una protesta en la localidad de Suba alrededor del humedal de la Conejera. Todo lo que estamos señalando es que en términos del derecho a la ciudad, en términos del derecho a la ciudad son múltiples reivindicaciones. A tener un ambiente, a tener vivienda, a tener salud, a tener educación. Y que no sea la capacidad de pago, es decir, no sea el valor de cambio el que esté por encima del valor de uso. Es decir, como habitantes de esta Bogotá, tenemos la posibilidad de hacer uso y tenemos ese derecho sobre los múltiples recursos que tiene la capital colombiana. Y en ese proceso de construcción estamos todos nosotros, de hacer de que esta ciudad no se privilegie quien tenga más dinero para poder comprarse una casa, sino que la casa es un derecho para todos. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, chicos, chicas, la mayoría ha tenido una muy buena respuesta. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes, solicitudes para hacerle al maestro Harold? Que el profe Edgar quisiera que le contara algo sobre los cerros, el papel que ha jugado los cerros en torno al imaginario de ciudad, profe Harold. Bueno, primero con los cerros hay que tener cuidado porque ustedes sabían que Monserrate es un volcán, ¿no? Entonces, cuando ese volcán que es Monserrate estalle, todos tenemos que salir corriendo. Es mentira. Señores, es absoluta mentira. Monserrate no es un volcán. Yo escuché por ahí que dijeron que sí. Es falso. Bueno, más allá de ese imaginario, más allá de ese imaginario que existe sobre los cerros orientales, ellos juegan un papel fundamental porque en múltiples formas. Ustedes saben que Bogotá era o es o era un gran humedal, un gran lago, y las rutas por donde se movían los nativos de esta zona era precisamente por los cerros. Nadie vivía en estos sectores porque esto eran realmente humedales. Toda la ciudad era un humedal. ¿Sí? Por eso los muiscas vivían más hacia la población de Faca, y cuando llegan los europeos, Gonzalo Jiménez de Quesada se va precisamente hacia los cerros. ¿Por qué? Porque esto era un poco de lodazales o de agua, y por eso el agua es tan importante en esta ciudad. Luego, los cerros se convierten en la única posibilidad que tienen los habitantes para poder tener madera. Todas estas casas, viviendas,
No hay gas, señores, no hay gas, no hay electricidad, no existe. La única forma de cocinar, de calentarse, de hacer las viviendas era haciendo uso de la vegetación que poblaba los cerros. Hay imágenes del siglo XIX, pinturas del siglo XIX, donde lo muestran completamente desforestado. No hay un solo árbol en los cerros. Los árboles que nosotros vemos en los cerros orientales en la actualidad son producto de los procesos de reforestación del siglo XX, incluso con especies que son extrañas o extranjeras, pinos, eucaliptos, que no corresponden a la vegetación original del altiplano cundiboyacense, sino que vienen de otras zonas. Y hoy en día entonces los cerros siguen recobrando una importancia, porque ese valor que tiene paisajístico también se pone como valor de cambio, como valor de cambio. Entonces, por eso ahora no sé si ustedes recuerdan unas protestas que habían por la construcción de conjuntos cerrados en los cerros orientales, y que los han detenido su proceso de construcción, es porque venden, o sea, incluso el paisaje, la calidad del aire, ¿sí?, es un valor de cambio, y si usted tiene el suficiente dinero, pues puede pagar 12 mil, 15 mil millones de pesos por comprarse un apartamento en los cerros orientales, con una vista sobre la ciudad y teniendo vegetación, teniendo agua, teniendo pajaritos. Pero eso está otra vez mediado por el valor de cambio. Si usted tiene cómo pagar 12 millones de pesos por el metro cuadrado, usted puede irse a vivir a los cerros orientales. Y si usted no los tiene, te desplaza o te toca irte a vivir a otro sector de la ciudad. Entonces los cerros siguen jugando un papel fundamental y son una reserva, pero se vuelve también una reserva que entra como valor de cambio. Nosotros no tenemos la posibilidad de tener un valor de uso, es decir, la posibilidad de ir a caminar, a conocernos, a bañarnos, porque es posible bañarse en esas quebradas que bajan de los cerros. Pero eso es negado. ¿Por qué? Porque hay también un proceso de privatización que ojalá también se pueda detener sobre ese mismo sector de esta Bogotá. Gracias.